le presentamos el resumen deportivo del Hípico, el Zaino, Viateray, provincia del Chaco. Domingo 2 de abril del 2023, bajo la organización y programación de los hermanos Isla, Marcelo, Rubén y Pedro. Primera carrera de la tarde, distancia de 200 metros, fueron de la partida. Pamperito en Gatera 1, Picasso en Gatera 2 y Cadenero en Gatera 4. Y así, señoras y señores, damos inicio a una tarde a puro torneo del bueno, resultando vencedor en la primera carrera, Pamperito, con la monta de Tevin. Primero Pamperito, segundo lugar para Picasso, tercero Cadenero. Y así, señores y señores, llegamos a la segunda carrera de la tarde, distancia de 200 metros. Fueron de la partida Rosilla en Gatera 5, Nova en Gatera 3 y Gitana en Gatera 1. Y de esta manera se abrían los partidores en una carrera tremenda, quedándose con el encuentro y adjudicándose la victoria Nova con la monta de Rubén Escalante. Primero Nova, segundo Gitana, tercero Rosilla. Y con esta gran definición pasamos a la tercera carrera de la tarde, distancia 200 metros, y fueron de la partida Lima en Gatera 2, Marenita en Gatera 1 y Mora en Gatera 4. Y así, queridos amigos, se abrían los partidores para otra penca espectacular a pura fura del bueno. Y en esta carrera Marenita quedaría fuera de la competencia, quedándose por la lucha de la victoria Lima y Mora. Primer lugar para Lima con la monta de Bruno. Segundo lugar para Mora. Tercero Marenita. El jockey y el animal se encuentran en perfecto estado. Y así, señoras y señores, pasamos a la cuarta carrera de la tarde, distancia 200 metros, y fueron de la partida Potranca de Fernández en Gatera 1, Potranca de Coco en Gatera 5 y Potranca de Peque en Gatera 2. En esta carrera la Potranca de Fernández queda fuera de competición, quedando en cancha en un mano a mano fenomenal la Potranca de Coco y de Peque, resultando vencedora la Potranca de Coco con la monta de Diego Torres. Primero Potranca de Coco, segundo Potranca de Peque, tercero Potranca de Fernández. Y así, con esta definición, señoras y señores, pasamos a la quinta carrera de la tarde, distancia 200 metros, y fueron de la partida Gran John en Gatera 1, Tostado en Gatera 5 y Paloma en Gatera 4. Y así se abrían los partidores en otra penca tremenda, el Olímpico, el Zaino de Viateray en Chalchaco, resultando vencedor Gran Johnny con la monta de José. Primero Gran Johnny, segundo lugar para Paloma, tercero Tostado. Y con esta gran definición, señoras y señores, pasamos a la sexta carrera de la tarde, distancia 200 metros, y fueron de la partida Turraca en Gatera 1, Dominicana en Gatera 5, Canelo en Gatera 3 y Estrellita Mía en Gatera 2. Y así explotaban los partidores en una penca que prometía ser a puras emociones, resultando vencedora de esta gran contienda Dominicana con la monta de Marcos Jaime. Primero Dominicana, segundo lugar para Canelo, tercero Turraca, cuarta Estrellita Mía. Y así, señoras y señores, pasamos a la séptima carrera de la tarde, distancia de 200 metros, y fueron de la partida Don Alfredo en Gatera 2, Pamperito en Gatera 3, Morita en Gatera 1 y Química en Gatera 4. Y así explotaban los partidores en una nueva penca, donde todos iban por la gloria, quedándose con el primer puesto Morita de Taboada Miguel. Primero Morita, segundo lugar para Don Alfredo, tercer lugar para Química, cuarto Pamperito. Y con esta gran definición, señoras y señores, pasamos a la octava carrera de la tarde, distancia 300 metros, y fueron de la partida Soy Morocho en Gatera 1, Manito en Gatera 2, Don Ramón en Gatera 5 y Lucy en Gatera 3. Y así, queridos amigos, desde los partidores comenzaba una tremenda carrera, donde estos cuatro competidores medían furia, resultando vencedor de este tremendo encuentro Soy Morocho con la monta de Bruno Ledesma. Primero Soy Morocho, segundo lugar para Manito, tercer lugar para Don Ramón, cuarto Lucy. Y así, señoras y señores, con esta tremenda definición en esta penca alucinante, pasamos a la novena carrera de la tarde, distancia 270 metros para este gran clásico desafío, y fueron de la partida Connor en Gatera 1 y Florcita en Gatera 2. Y así, señoras y señores, se abrían los partidores. Por un lado Connor de Paz de Viateray, por el otro Florcita de Marcelo Tres Isletas, compitiendo por la gloria en un clásico tremendo, quedándose con el encuentro Florcita por los palos. Segundo lugar para Connor, Florcita con la monta de Yuru. Y así, señoras y señores, se definía este gran clásico desafío. Y así pasamos
a la décima carrera de la tarde, distancia 230 metros y fueron de la partida. Potrillo de Albertico en gatera 1, Potrillo de Mati en gatera 2 y Potrillo de Pinati en gatera 3. Y así, señoras y señores, largaba la carrera, la décima de la tarde, quedándose con este tremendo encuentro Potrillo de Mati con la monta de Matías Gómez. Segundo lugar para Potrillo de Albertico, tercero Potrillo de Pinati. Y así, señoras y señores, se definía este gran encuentro de potrillos. Décima, primer carrera de la tarde, distancia 230 metros, fueron de la partida. Don Alejandro en gatera 2, Asador en gatera 1 y Capricho en gatera 5. Y así, señoras y señores, comenzaba la última gran carrera de la tarde, explotando los partidores para este tremendo encuentro, quedándose con la victoria Capricho con la monta de Mati Gómez. Segundo lugar Don Alejandro, tercero Asador. Y así se definía este tremendo encuentro, el último de la tarde en Lípico Alzaino de Aviatelay, provincia del Chaco. Gracias, hermanos Isla, muchísimas gracias por su atención, gente. Me despido no sin antes decirles: suscríbanse, denle a like si les gustó el video y cliquen las campanitas para avisarles de futuros videos. Un gran abrazo y será hasta el próximo encuentro en el Resumen Deportivo.